Hola compañeros y compañeras del Segundo Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas. Soy Ana Sánchez, soy la directora del Centro de Educación Permanente Juan Ramón Jiménez de Algeciras, al sur del sur. Como veis, un sitio privilegiado entre dos continentes, ¿no? Al final del mapa. Estoy feliz porque, primero por participar y poder estar con vosotros y sobre todo porque este tipo de iniciativas y de eventos hacen falta. La educación permanente debe ser visibilizada, debe conocerse qué se hace dentro de nuestras paredes y dentro de nuestro centro. Bueno, después de esta reivindicación, que yo creo que compartimos todos los que estamos en este congreso, os quería, bueno, pues compartir con vosotros este proyecto que se está llevando a cabo en nuestro centro desde hace varios cursos y que nos ha dado muchas satisfacciones. Tenemos todavía mucho que mejorar, pero en eso estamos. El proyecto se llama Gafas Verdes, es un poco un guiño a esa esperanza de derogar cosas que nos han ido acompañando a lo largo de nuestra vida que no han sido positivas y que han podido suponer un lastre en nuestro crecimiento personal, académico, profesional, en general, en nuestro crecimiento. Y cómo es necesario, o nosotros así lo creemos, cómo es necesario identificarlos para poderlos abordar y tratar. Partimos de la base de que opinamos, este proyecto se basa en la idea de que la educación emocional y la educación para el desarrollo condiciona el aprendizaje formal y el aprendizaje curricular. Partiendo de esa premisa, en este proyecto lo que se intenta es abordar, hemos identificado una serie de estereotipos muy generalizados, por desgracia, y que acompañan al ser humano en la sociedad actual. Y cómo supone un lastre y cómo puede condicionar el rendimiento luego educativo de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo se arrancó este proyecto? Bueno, pues el proyecto lo arrancamos difundiendo este pequeño vídeo de 2 minutos, hecho por alumnado, bueno, y por gente también externa, en el que lo que hacíamos era contextualizar y poner en el punto de partida, en situación, a todos los grupos de los diferentes planes de nuestro centro, para a partir de ahí, bueno, abrirle camino en qué y en cómo se iba a llevar a cabo a desarrollar este proyecto. Un segundito, se me ha pasado el vídeo, aquí. Mirad, os pongo solamente el inicio para que vieseis cómo arrancamos en cada uno de los planes, en cada una de las aulas, de los grupos aulas. Proyecto Gafas Verdes, John Ask, mirar con otros ojos. Es un proyecto dirigido a combatir estereotipos que conllevan a la discriminación por motivos de género, orientación sexual, limitaciones psicomotoras, sensoriales, raza o etnia, cánones de belleza, etc. Mira el punto de la base, respeto, admiración, la heterogeneidad de lo que nos rodea, nos conduce a un aprendizaje de discriminación. Si educamos en igualdad, creceremos igual. Quiero así centrarme en fisiología genética. Bueno, mira, así vamos abordando cada uno de los temas que veremos un poquito más adelante, ¿no? A partir de ahí, bueno, también quería un momento permitirme que os explique un poco cómo es nuestro centro para que, bueno, podáis identificar analogías o diferencias y ver hasta qué punto podría ser efectivo en vuestro centro y se podría extrapolar. El centro nuestro ronda el millar de alumnos, alumnos y alumnas. Se imparten diferentes planes formales y no formales, algunos conducentes a la titulación, como son los relacionados con la ESPA, con la enseñanza a distancia y la tutorización de apoyo para la obtención de graduado en secundaria. Y luego, bueno, otros muchos que tienen que ver con el fomento de la ciudadanía activa. ¿De acuerdo? Aquí es un vídeo del centro, que como voy a dejar la presentación a disposición, podéis hacer un poquito más idea, conocer un poco más a fondo cómo es nuestro centro. Y vamos a centrarnos en lo importante, el objetivo. ¿Para qué este proyecto? Bueno, nuestra idea era en principio ayudar al alumnado a identificar esos estereotipos que han condicionado su crecimiento, su aprendizaje, que ha sido un elemento incluso disruptor, a veces no solamente un lastre, a veces ha sido un impedimento total. Una vez identificado, podremos abordarlo e intentar subsanarlo. Veréis que otro de los objetivos era implicar a la familia al entorno más inmediato. Al ser una educación de adultos, a veces la familia no tenía un peso específico importante, pero otras veces sí. El entorno, desde luego, sí que lo tenía. Y veremos cómo actúa y cómo es uno de los actores de este proceso. También tenemos un objetivo final. Este era un poco
derivado del principal, de sus análogos estereotipos, que era la creación de una aplicación para la recogida de datos y confección de un mapa de barrera arquitectónica, urbanística y de comunicación de nuestra ciudad, que no existía hasta ahora. Es decir, teníamos un producto final fácilmente identificable y que podría suponer un elemento transformador, que en definitiva es otro de los objetivos de cualquier proyecto, transformar y mejorar la persona y el entorno de este proyecto, ¿no? Bueno, el impacto social, la verdad es que ha tenido un impacto muy importante, sobre todo a partir del segundo año de su implantación. Llevamos como 4 cursos abordándolo, este sería nuestro 5º curso. En definitiva, llevamos más del 85% de la comunidad educativa implicada, más centros de externos. Es un proyecto intercentro e internivelar. Veréis que uno corresponde a un instituto de secundaria ordinario y el otro centro con el que hemos trabajado es un centro, una escuela de arte, el ciclo de diseño gráfico concretamente. Bueno, pues como decía, el impacto iba dirigido a intentar filtrar y redescribir, rediseñar todos esos mensajes de los medios de comunicación que nos han ido bombardeando a lo largo de toda nuestra vida y que han condicionado nuestro camino e incluso a veces ha supuesto un impedimento absoluto, por lo menos para nuestro crecimiento académico, no te digo ya a nivel personal, ¿no? Desde los cuentos populares, los que los héroes y la heroína estaban totalmente distorsionados, hasta, bueno, canciones, las redes sociales, para qué deciros, la televisión, los anuncios, etc. Ahora veremos cómo han ido actuando. Como debe ser, no, el currículo no se puede dejar de lado, no se deja de lado. Estamos en una enseñanza de educación de adultos en las que todos los planes educativos tienen su programación, ¿no? Y hay un currículum que cumplir. Bueno, pues en este caso, el proyecto Gafas Verdes, las aportaciones que hace cada una de las competencias, principalmente y de manera destacada, son las que se os muestran en esta diapositiva, ¿no? No me voy a entretener aquí porque esto sí tiene que ver un poco con el contexto también luego de donde se vaya a desarrollar. Es decir, en los otros 2 centros que os he comentado, que lo hemos llevado a cabo, que nuestro alumnado ha actuado como titular o como profesor o maestro en esos centros, veréis que las aportaciones a las competencias han sido diferentes. Es obvio que dependiendo del receptor, la aportación no es igual, claro, no es similar. La sostenibilidad del proyecto, bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque el proyecto ha ido creciendo, el proyecto ahora ya participan ayuntamiento, cámaras de comercio, CADE, es decir, otros organismos y entidades, varias ONG, organizaciones no gubernamentales, es decir, estamos abriéndonos al entorno y al revés, recibiendo del entorno crecimiento en cualquiera de los aspectos y de las tareas que estamos llevando a cabo en el proyecto. Esta es quizá la diapositiva más importante y el leitmotiv del proyecto. Nosotros, en definitiva, lo que hemos hecho es escoger cada uno de estos estereotipos, uno al mes, y todos los planes educativos lo han abordado. Por ejemplo, el primero, la diferencia suma, está relacionado con las diferentes capacidades físicas, psíquicas, sensoriales distintas que nos podemos encontrar en cada persona. Bueno, pues durante un mes os pongo como ejemplo mi aula, ¿no? Mi grupo aula. Yo doy concretamente la ESPA, yo doy el ámbito de comunicación, el de lengua española. Bueno, pues durante ese mes, la programación que yo tenga, imaginaros que voy a abordar los tipos de texto, texto argumentativo, texto expositivo, pues todo el temario, todo el material que yo voy a utilizar siempre va a tener como tema principal o como tema casi único, la diferencia suma, la diferente capacidad de las personas. Voy a utilizar todo el material que esté relacionado con este. O el mes siguiente, el sexo no sesga, en apoyo a la igualdad de la orientación sexual, que no nos condicione. Bueno, pues igualmente, todo el tema, todo el ejercicio, todas las actividades van a girar en torno a ese tema. Da igual la metodología que utilice, da igual las herramientas, pero todas van a girar en torno a esa temática. Y así una cada mes. Tercer mes, paleta de colores, relacionado con la interculturalidad, el respeto y la tolerancia frente a la xenofobia. Pero no solamente en mi plan, que como os digo, en mi caso es la ESPA en el ámbito de comunicación, sino en cualquiera de los planes educativos que se llevan aquí. Pues que os digo yo, el de tecnología de la información y la comunicación, las competencias digitales, pues si van a abordar como
insertar una imagen, cómo editar un texto y modificarlo. Todo va a ser siempre basado en este tema, en el tema que ese mes esté, digamos, orquestando un poco la dirección y la actividad del centro. Como quiero señalar que este proyecto está incardinado en el proyecto educativo del centro, es decir, tiene una importancia transversal importante, tiene un peso específico importante, no es un proyecto que se haga aparte de, sino que de alguna manera impregna todos los planes educativos. A mí me gustaría, llegado a este punto, haceros una pregunta. ¿Vosotros también, vuestros centros, también le dais esta importancia a la educación emocional y a la educación para el desarrollo? ¿Creéis que de verdad condiciona tanto la evolución y el avance en la enseñanza del currículo ordinario que dais y impartís en los planes educativos? Esa es una pregunta que me encantaría poder abordar con vosotros. Bueno, pues como veis, hay un modelo de tarea, cada mes se da uno, cambia de espejo, hace referencia a esa imposición de estética que reciben las personas, que recibimos todos, y que a edades como son la niñez o la juventud pueden ser un impedimento importante y un condicionante casi insalvable a veces, por desgracia, para seguir en nuestro avance y nuestro aprendizaje. Pero en adultos también ocurre, por desgracia a veces se transforma incluso en una enfermedad, ¿no? Veréis que hay otros temas relacionados con los hábitos de vida saludables, Superman no fuma, Superwoman tampoco, o no me cuentes cuentos relacionados con la educación, en fin, Casablanca, mi gran papá cuando. Como veis, hay una serie de temas que son los ítems, la temática que nos va a guiar durante un mes a todo el centro, ¿de acuerdo? Y que cada uno va a abordar desde su plan educativo con su programación, cada uno el que quiera, pero girando siempre en torno a esta temática. Al terminar el mes, se expone y se hace visible a lo largo, vamos, en todo el centro, a través del blog, de las redes sociales, de murales, de podcasts, de cápsulas educativas grabadas. Cada profesor, cada tutor o tutora, como haya decidido, transmite y visibiliza las conclusiones, los productos, digamos, de esas actividades que han hecho en torno a ese tema durante ese mes. Como he dicho, hemos interactuado con otros centros, como Elie García Lorca, de enseñanza de secundaria. Este es un vídeo que por tiempo no os puedo poner, pero que dejo también a disposición en la presentación. Estos son nuestros alumnos, este es nuestro alumnado, que los jueves últimos de cada mes, una vez que ya hemos terminado de trabajar el tema, la temática en nuestras aulas, nuestro alumnado se traslada allí, a este centro, a este instituto, y en el curso concretamente el segundo de la ESO, en todas las líneas, tienen cuatro líneas, en segundo A, B, C y D, pues nuestro alumnado actúa de profesor y transmite a qué conclusión ha llegado de por qué, cuál es el estereotipo y cómo abordarlo y cómo no debe de condicionarnos. De manera que ese alumnado que nos oye allí reciban y se van identificados con gente que ya les ha pasado esto y se sientan con fuerza para gritar que no nos tiene que impedir avanzar y de alguna manera sentirse acompañado, ¿no? Con el ayuntamiento, con la gerencia de urbanismo, pues nos hemos trasladado a eso, a urbanismo, solicitamos los mapas de la ciudad, hicimos una división cartográfica, repartimos por grupos, en grupos de 4 y de 5 alumnos y alumnas, una zona de la ciudad. Fueron identificando mediante símbolo las barreras principales con las que se encontraba y toda esa información la volcamos posteriormente en una aplicación. Ahí, gracias a mi compañero Paco Budiño, un profesor de un instituto de Torre Almirante, con el que yo he estado muchos años allí también, pues nos hizo la parte informática, ¿no? Ahí teníamos un poquito más de competencia de problemas en la transcripción, ¿no? Para que la aplicación fuese útil en móvil, de lenguaje informático, y que pudiera ser útil en toda la universidad. Nos hemos encontrado con el problema y es que no podemos actualizarlo cada año, no contamos con la competencia digital suficiente para trastocar esa aplicación y que se le puedan ir incorporando todas las mejoras o los cambios significativos en la ciudad. Pero estamos en conversación con centros de aquí que se imparte el ciclo de informática y creemos que podemos llegar a un acuerdo y ellos puedan también adherirse y participar de esta manera en el proyecto, ¿no? Bueno, pues aquí están fotos
de esa visita. Y por último, otra interactuación importante que hasta ahora hemos llevado a cabo es con la Escuela de Arte de Cádiz, concretamente con el ciclo de diseño gráfico de nuestra compañera Miriam Mancebo, que han hecho cosas tan increíbles como estas que podéis ver aquí. Perdón, se me ha... A ver si podemos... Sí. Fijaos, ellos lo que han hecho es utilizar, extrapolar estos mensajes que queremos dar importantes al resto del alumnado y a la población en general para cambiar, ¿no? Para provocar ese cambio que queremos en nuestro entorno. Han hecho simulacros de cómo podrían ser trasladar estos mensajes a las paradas de autobuses, a las obras de arte que encontramos en cualquier exposición. También han utilizado catálogos de muebles, no sé si se puede decir la marca, pero yo creo que todos lo conocemos, de IKEA, ¿no? De cómo sería la portada. Y han hecho lo mismo, han abordado, le hemos ido mandando cada mes el tema que hemos estado abordando y las conclusiones a las que hemos llegado, y ellos la han plasmado en su trabajo de diseño gráfico, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un futuro, un presente y un futuro por delante con muchas ganas, a seguir profundizando sobre todo con asociaciones no gubernamentales y con otras asociaciones relacionadas con personas con capacidades distintas. Con juventud, creemos que los jóvenes, las redes sociales, los medios de comunicación, en definitiva, son espejos en los que ellos se quieren ver, y a veces esa imagen está distorsionada. Tenemos que darle las herramientas suficientes a nuestro alumnado para que puedan cambiar esa visión que tenía y rediseñar esa lectura y esa visión propia hacia ellos mismos, ¿no? Por último, queremos también intentarlo con la educación primaria. Hemos hecho un cuento, se me ha pasado la diapositiva, hemos hecho un cuento que podría ser el punto de partida para llevarlo a cabo en la educación primaria. Trata de un maestro, una maestra que vive en una ciudad donde no existen los colores, y cómo a través del abordaje de estos estereotipos y cómo tratándolo en clase enseña, transmite a los demás cómo el mundo al final era un mundo de colores. Bueno, parece ser que no se ve bien el cuento. Sí, bueno, arranca como he visto con la carátula, era simplemente para que vierais. Es un cuento que se puede adaptar a diferentes niveles de la educación primaria, diferentes ciclos. Y bueno, y nada más, simplemente deciros que me gustaría poder, bueno, pues esa respuesta que lanzaba, ¿no? Vosotros en vuestro centro de educación de adultos, en vuestro centro de educación permanente, ¿entendéis también que debe tener un peso específico tan importante la educación para el desarrollo y la educación emocional, como para que sea también uno de los ejes que dirija el aprendizaje curricular? Bueno, espero que seguir compartiendo con vosotros estos espacios y nos vemos pronto. Desde el sur, un beso.